cámaras de seguridad de la empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a compartir cómo poder ingresar a los ruteadores de los diferentes proveedores de internet, los ISP más conocidos en el Ecuador. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces tenemos que configurar lo que corresponde es apertura de puertos o los DMZ, lo que corresponde a la configuración entre el DVR o el grabador, el NVR o el tríbido con el ruteador. Entonces, una de las barreras, primera barrera que tenemos es el módem que tenemos al frente del proveedor. En el Ecuador tenemos Netlight, CNT, tenemos TV Cable y tenemos Claro. Vamos a ver las contraseñas más comunes. De Netlight, principalmente en la actualidad está utilizando un módem de marca Huawei, modelo HG8245. El usuario es Telecom Admin, todo unido, y la contraseña es Equa, la E con mayúscula, guión medio, 1520 y signo de admiración. En lo que son los modelos Lynx E900, que también lo utiliza mucho Netlight, el de ahí es Netlight, y Equa 1220, subguión medio, y los últimos 5 números de la serie del ruteador. Si tenemos de CNT también está utilizando actualmente el mismo modem Huawei HG8245 de Netlight, y el usuario y la contraseña pueden ser, como lo dice aquí, instalador o a usuario, y la contraseña CNT2016-2016 admin y o root admin, mientras que en los HG520C utiliza instalador como usuario punto corporación. En TV Cable utiliza admin con minúscula la A o admin con mayúscula. Así utiliza TV Cable. En Claro normalmente utiliza este tipo de modem UBI. El usuario puede ser admin cable root, root root o user user. Espero que les haya parecido interesante este pequeño tutorial. No se olviden de suscribirse para estar en constante información. Gracias.